En los años 60 se podían encontrar en la joven televisión mexicana programas en vivo que resultaban insólitos. Juan López Moctezuma tenía un programa que nadie veía porque se estaban dando una serie americana sobre la guerra. Todo el mundo veía eso. Entonces él tenía una hora y yo dije, mira, los toreros son artistas, su instrumento es el toro, cuando hacen su faena matan al toro. Pues yo voy a tocar el piano y cuando termine de tocar voy a romper al piano como un torero, voy a romper mi instrumento. Tomé un martillazo y venga el rock y vengan los martillazos. La gente se empezó a telefonear, 5.000 llamadas telefónicas, el ministro de la Cultura, que cómo se podía romper un piano, que los pobrecitos... Oye, fue un escándalo, lo vio todo México. Fue la escandalera, antes que Dalí, antes que todo. Rompí el piano. Y después como quedaron las teclas y me crucifiqué en el piano, como el canto del cisne del piano. Escandalera. Y dije, no se escandalicen porque la próxima emisión voy a traer una vaca para que hable de arquitectura, porque el culo de la vaca es una catedral gótica. Entonces me dijo Azcárraga, ¿no? En Televisa no entra ninguna vaca. Yo dije, hay muchas haciendo telenovelas. Me cerraron Televisa para siempre. Alejandro Jodorowsky era un joven chileno que había llegado a México en 1959 como parte de la compañía del célebre mimo francés Marcel Marceau. Su estancia en México se prolongó por más de una década, durante la cual desarrolló una multifacética carrera artística que destacó por la singularidad de sus propuestas, marcadas por un espíritu transgresor, que lo convertirían con el paso del tiempo en un ícono de la contracultura nacional. Hablando de Jodorowsky, que ese es el tema, cayó de pie en México porque era muy fértil. Había... varios grupos, por ejemplo los pintores, estaba Cuevas, Góngora, Lila Carrillo, por un lado, ¿no? Y por otro lado estábamos los Enfants Terribles, que eran Juan García Ponce, Juan Vicente Melo y yo, Lila Carrillo, el Peyton Place, ¿no? El ambiente eran los Beatles, ¿no? De veras eran fiestas todos los días en el edificio Condesa, a los que nunca fue Jodorowsky. En aquel tiempo pues era todo, bullía la creación, las ganas de cada vez hacer algo distinto, y en ese medio, en ese ambiente tan espléndido de jóvenes, llegó Alejandro Jodorowsky, que además venía precedido por su vida con Marcel Marceau. Yo vi a Jodorowsky cuando vino acompañando a Marcel Marceau, que venía trabajando con él. A mí me impresionó tanto Marceau que estaba yo decidido a irme a trabajar con él, como fuera, a Francia y a estudiar pantomima, a como diera lugar. Fue el momento en que hubo la oportunidad de que Jodorowsky se quedó aquí en México. Y dije, ¿para qué voy a seguir a Marceau si aquí está un maestro que trabaja con Marceau, que conoce toda la técnica? Alejandro tenía 30 años, poseía un gran carisma y una férrea disciplina de trabajo. Muy pronto destacó como director teatral, realizando una intensa y numerosa producción escénica. Empecé con Final de Partida. Después creo que seguí con Las Sillas, creo. Después fue La Lección, La Sonata de los Espectros. El orden ya no me acuerdo. Bueno, a mí nadie me financiaba, entonces yo tenía que conseguir teatro. Conseguí un teatro que me costó barato, llamado La Esfera. En México, la vanguardia escénica estaba encabezada por el teatro universitario, en particular por jóvenes directores influidos por las propuestas realizadas a finales de los años 50 por el legendario grupo Poesía en Voz Alta. De esa generación destacaron directores como Héctor Mendoza, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez y Juan José Gurrola. Dentro de este panorama, el trabajo de Alejandro se distinguió por su tendencia experimental. Traía además una vena de originalidad estupenda y de inclinación por su juventud al escándalo
y a ser estruendoso en todos los aspectos. Entonces empezó a poner aquí una serie de teatro nuevo, o por lo menos que así parecía, espléndido. Por ejemplo, empezó a poner efímeros, que eran espectáculos inmediatos que no existían en México. Definitivamente es una figura esencial, esencial. Gurrola también es una gente muy importante porque rompieron con ese realismo ñoño, y afortunadamente Gurrola primero y unos años después con más atrevimiento, yo diría, Jodorowsky nos viene a abrir el camino desconocido para nosotros del teatro de vanguardia. Eso nos pasa un poco a los que somos un poco atrevidos, ¿no? Como que asustamos a la gente. Bueno, ya no tanto ahora, pero en fin, en esa época se asustaba, ¿no? Pero lograba hacer esa especie de teatro exagerado, fuerte, muy basado en Artaud. Yo venía de una cosa formalista en pantomímica y me encontré que aquí había un japonés que se llamaba Sekizano, el cojo Sekizano, que había sido discípulo directo de Stanislavski. Entonces él había formado actores, entre ellos Carlos Ancira, otro era Beatriz Sheridan y algunos otros, pero los hizo trabajar y trabajar durante 7 años y nunca hizo las obras de teatro. Entonces los alumnos de Sekizano estaban desesperados. Cuando llegué yo, se lanzaron conmigo. Entonces a las obras del teatro del absurdo, que son bastante formales, le dieron una interpretación realista estilo Stanislavski, que creó obras muy impactantes. A Carlos Ancira me aportó muchísimo en ese sentido, porque él aportó todo este estilo Elia Kazan, Stanislavski, realismo. Hablaba como un ser humano. Generalmente los actores hablan, dicen frases como loros, no hablando como seres humanos, sino como ellos se figuran que debe hablar un actor. Recitan. A un año de su llegada, Jodorowsky había montado 9 espectáculos y continuaba su frenética producción con el estreno de la Sonata de los Espectros de August Strindberg. Esta ambiciosa puesta en escena, realizada con muy pocos recursos económicos, mostraba un universo pletórico de imágenes y personajes inquietantes. Me demoré varios meses en montarla, la Sonata de los Espectros, varios meses, ¿eh? Y fui a fondo en este montaje, sin pensar que México, en esa época, era un país que tenía censura, límites mentales, estaba Peredo, al quien se le pedía permiso para dar las obras y que venía a vigilar los decorados, un moralista imbécil estaba ahí, estaban los sindicatos que te obligaban a poner cortinero cuando tú no utilizabas cortinas, y estos obreros en ese tiempo estaban en el teatro como parásitos emborrachándose, y así cada vez que actuabas tenías que hacer shh para que se callaran. Era una catástrofe. Los censores eran un montón de viejitos y viejitas ya verdaderamente al borde de la tumba, que juzgaban lo que se hacía en México con un pensamiento del siglo XIX. Gente que caía en trance como una ceremonia vudú, había un simulacro de castración de alguien, cosas así mágicas. Y lo peor fue que yo, inspirado en un cuadro del Renacimiento, donde había una gran batalla y en un rincón un perrito defecando, entonces dije, bueno, voy a hacer una escena tremenda en el escenario y en una esquina voy a poner a alguien que imita que defeca con unas mallas color carne. En realidad el culo no estaba al aire, y lo puse ahí y cayó justo frente al crítico de Novedades, el crítico más recalcitrante de todos, que sintió que le cagaban en la cara. Entonces nos pusieron una multa a todos de, no sé, digamos 1,000 pesos, y al cagón 3,000 pesos. Pobrecito, no tenía un 10. La misma noche del estreno, la Sonata de los Espectros fue clausurada. En 1962, en una reunión en París, el dramaturgo Fernando Arrabal, el dibujante y escritor Roland Topor y Alejandro Jodorowsky formaron el grupo Pánico
hijo renegado del surrealismo. Jodorowsky tenía un cierto charm y también era muy conocedor de la cultura francesa, ¿no? Entonces era muy Beckett, era muy patafísico, como Arrabal y otros que... Y inició realmente un movimiento muy, muy interesante dentro del teatro. Ese mismo año, en la Ciudad de México, Jodorowsky presentó su primera propuesta de teatro pánico, la Ópera del Orden. Con este montaje se desprendía de gastadas convenciones teatrales y anticipaba el surgimiento del efímero pánico. Era una obra bellísima, que rompía con todos los moldes del teatro y que más tarde se hizo por todos lados. Era el comienzo de los happenings, era romper con todas las leyes teatrales. Yo siempre en el teatro fui avanzando, rompiendo límites. Entonces quise romper con el decorado hecho por un pintor, una obra de teatro con comienzo, nudo y desenlace, incorporar el rock, la música de los jóvenes. Inventé varias cosas y la minifalda se inventó ahí, ¿eh? Salían mujeres con minifalda cuando no las había. El póster se inventó ahí, no habían póster. Bueno, y dividí el escenario en cuatro pedazos y le dije, ustedes hacen lo que quieren. Uno fue Gironella, el otro Lilia Carrillo, el otro Felguérez y otro Vicente Rojo. Bueno, e hice la obra fuera de sindicatos, no cortinas, no obreros, no nada, no parásitos y gratis. La Ópera del Orden fue clausurada y señalada por agredir a la Iglesia Católica. El Gironella se le ocurrió hacer un homenaje a Buñuel, donde puso a la mujer de Alberto Isaac, de monja en minifalda, y en un cáliz de la iglesia puso a freír chorizo. Oye, él fue el que hizo el escándalo religioso. Yo nada más puse en la tambora del rock una foto del Papa. No es nada poner un tambora a la foto del Papa. Claro que recibí algunos golpes mientras él el otro hacía el ritmo. Pero yo decía, el Papa da el ritmo. También me pusieron la lista negra. No pude trabajar. Entonces me Elda Peralta y Luis Espota me dieron trabajo con un seudónimo. Creo que me llamaba Martín Arenas. Hice una obra ahí de Juan Ruiz de Alarcón, no sé de quién, disfrazado de galán, así español, para poder sobrevivir. Y ahí fue cuando hice las fábulas pánicas, que Espota me dio una página por semana, y de eso viví, porque me prohibían hacer teatro. 2 años. Lista negra. Imagínate, McCarthy, Peredo, cabrón, hijo de puta, chingue a su madre. En este ambiente de tensión, Alejandro dislocó las formas teatrales y sintetizó el arte escénico en la acción espontánea, creando el efímero pánico, concebido como un acto de liberación personal. Sacar al teatro del teatro, no estar en el edificio del teatro, actuar en un autobús, en un cementerio, en un bar, donde sea. No hacerlo con actores, hacerlo con gente. No hacerlo con obra, hacer algo que no se vuelva a repetir. El teatro no se debe repetir, debe hacerse una vez y ya. Entonces pude incorporar elementos que se podían destruir, ¿no? Sí, elementos del efímero, se fue el efímero. Gelatinas, animales, leche que se derramaba, tanta cosa, huevos que uno se reventaba, filósofo se reventaba huevos en la cabeza, tanta cosa, ¿no? Y entonces hice el efímero, como un proceso de a llegar lo más lejos posible en el arte, ¿no? Eso actualmente ha dado origen a la performance. Fue happening y después fue performance. Lo que pasa es que yo estaba 20 años adelantado. Los efímeros pánicos lo enfrentaron con grupos porriles, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO,
integrado por militantes de extrema derecha. Me sale la rabia, oye. Es que pasé una rabia cuando hacía los happenings. Puse a Lilia Carrillo, una gran pintora, comiéndose un pollo con mole. Y Felgueres vestido de nazi, con las tripas de un pollo haciendo un cuadro abstracto. Y los del muro, los católicos, decretaron que yo estaba insultando a la Virgen María. Yo no sabía que la Virgen María era un pollo, pero para ellos supongo que sí. Llegaron a echar ácido en las sillas y tuvimos que escaparnos por la ventana, ¿sí? Contra los efímeros. Una cretinada absoluta, ¿entiendes tú? Me lo aguanté. Seguí adelante. Durante 1970 y 71, realizó dos de sus últimos montajes teatrales escritos y dirigidos por él mismo, Zaratustra y El juego que todos jugamos. Yo quería un teatro que tuviera que ver contigo, con el ser. La prueba es que lo logré cuando hice Zaratustra, pero más aún cuando hice El juego que todos jugamos, que hace 35 años todavía se da, porque ya hasta rompí con la obra de teatro y tomé textos de psicología e improvisé la obra mientras la dirigía, ¿ves? Y eso quedó, porque habla de temas que nos tocan a todos. Shakespeare ya no nos toca. Ese tonto de Hamlet que aparece dudando y muere dudando y nunca cambia. ¿De qué me sirve a mí Hamlet? En 1967, Jodorowsky incursionó en el cine con Fando y Liz. ¿Tú me quieres mucho, Fando? Sí, Liz. Pero prefiero que no mueras. Me quedaré muy triste el día en que mueras. 2 años más tarde continuó su carrera cinematográfica con la realización de El Topo, para luego seguir con La Montaña Sagrada y así alejarse definitivamente de los escenarios teatrales. Yo decía, el teatro es un grito en una ciudad, la película es un grito en el mundo. Entonces yo quise salir de las fronteras y hacer un cine que se viera en todo el mundo. La accidentada filmación de La Montaña Sagrada en 1972 marcará su salida definitiva del país. Abandoné el país porque me llamó el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación. Echeverría estaba ahí en el presidente. Me dijo, mire Jodorowsky, me dijo, el presidente lo quiere mucho. En su discurso anual ha citado una de sus fábulas pánicas, imagínese usted. Pero también puede ser gran amigo y gran enemigo. Tenga cuidado, en La Montaña Sagrada no ponga ni un uniforme del ejército, un uniforme de soldado, ni un religioso, ni siquiera un bombero. Quíteme todos los uniformes, porque si no usted arriesga y su familia arriesga. Y en la noche los halcones vinieron a decir, Jodorowsky, te vamos a matar. Entonces tomé todo mi material y me largué. Y lo terminé en Estados Unidos. Y fue ahí cuando me fui. Porque ya había amenaza de muerte. La constante que se mantuvo en torno a la figura de Alejandro durante su estancia en México fue la impugnación y la censura surgidos de los prejuicios morales que la sociedad conservadora aplicaba a la juventud y a los artistas. Ahí no estaba contigo. Tengo 2 secretarios. Tengo actores, Pepe Alonso. Tuvieron otros actores que se fueron. Entonces nosotros tuvimos 1/4 hora y ya nos íbamos, ¿no es cierto? Porque yo tenía gripe y me quería ir. Y llegó en ese momento, llegaron 30, 50 gentes. Nos amenazaron con pistolas. Nos metieron en automóviles y nos trajeron acá. Los agentes. A los 200 personas, ¿sí? Y empezaron a patear las puertas. Alejandro, los agentes secretos dicen que consumes drogas, ¿es cierto eso? No consumo drogas, he hecho fábula diciendo que no consumo drogas. Toda mi filosofía en el teatro es antidroga, de Zaratustra, juego todos jugamos. En el México de los años 60, Alejandro Jodorowsky fue una figura insólita. Sus propuestas y su postura contestataria han influenciado a diversos artistas. Estar aquí, era mi lenguaje, eran mis ideas, yo podía poner, por lo menos podía realizarlas, que después me las cerraran no importa, pero siempre había entusiastas que geniales, que trabajaban conmigo, todos los artistas, escritores, y entonces lo hacíamos, y después venga lo que venga, ¿no? Desafiábamos el medio ambiente y lo hacíamos, era maravilloso. No hay que olvidar a Alejandro, ¿no? Creo que después, no sé, se volvió un poco
un judío errante, ¿no? Y empezó a embaucar un poco a la gente con sus cosas de tarot y con sus libros, ¿no? Son libros como para adelgazar, ¿no? O para que te sientas bien, ¿no? Y dejó un poco lo serio del arte, ¿no? Y eso me entristece un poco, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, le debe mucho a México. Y México también le debe. Es decir, él debería regresar a dirigir teatro. Yo me las arreglé para hacer lo que quería. No me dejé vencer. Nunca me dejé vencer. Seguí.